what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? Vámonos a trabajar. Ya tenía días que no les grababa. Hola mis hermosas, bienvenidas. Hoy es jueves, son 3:30 de la tarde, más o menos. Y ya hace un buen rato de que les dejé de grabar cuando andaba ayudándole a mi esposo. Solamente les grabé un poquito. Me salí a ayudarle que está haciendo una puerta. Y pues ya aquí lo que me ven haciendo es pesando ingredientes porque quiero hacer bollo para el día de mañana viernes ponerme a hacer capirotada. Y pues aquí estoy pesando ya todos los ingredientes. También tengo días que tengo antojo de unas mini conchas y aquí estoy haciendo lo que es la cubierta de las conchas. Por aquí estoy mezclando lo que es la harina, el azúcar glass, la mantequilla, muy bien para estar formando la costra de las conchas. Por aquí ya estaba la masa para los bollos y también para las conchas y ya la estaba poniendo en las charolas para que se empezara a elevar y después llevárnoslas a hornear, mis chicas. Solamente que se me pasó grabarles ya cuando estaban elevadas, ya por aquí se las muestro ya cuando las estoy horneando. Para este punto yo también ya había horneado los bollos, solo que como les digo se me pasó grabarles, pero pues por aquí ahorita se los enseño ya en una canasta. Vean qué deliciosos se ven, estuvieron quedando muy ricos tanto las conchas como los bollos. Ya después me estuve pasando por aquí a darle de comer a mis animales, aquí ya eran como 5:30, 6 de la tarde. Ya que terminé de darle de comer a los animales, me pasé a estar regando la huerta. Ya ven que apenas sembramos el otro día los tomates, jitomates y demás. Y pues hay que estarlos regando. La verdad pensaba regarlos un día sí, un día no, pero está haciendo bastante sol, entonces se alcanza a secar mucho la tierra. Creo que voy a estarlos regando diario en la tarde, mínimo lo que es lo que acabo de sembrar. Ya los árboles pues sí los riego cada tercer día.
Mis hermosas, ahora sí las saludo más cordialmente, aunque ya está bien oscuro, se va a ver un poco borroso. Pero ya terminamos rutina de esta tarde. Ya ahorita, miren, ya vine, me estoy comiendo una conchita de las que hice y me hice un cafecito. Y pues, bienvenidas, aunque ya les grabé bastante el video y ya se los habré dicho, aunque sea en audio, bienvenidas, gracias por estar aquí. ¿Cómo han estado? Platíquenme cómo les ha ido en su semana. Hoy es jueves, les estoy saludando apenas 6:44 de la tarde, pero cuando les empecé a grabar, un poquito que andaba con mi esposo trabajando, eran como la una, por aquí les voy a poner al principio de todas formas, pero como la una y media, como la una de la tarde. Y hasta ahorita les doy, ahora sí que como dicen, la cara, como les he dicho. Ay, se ve creo borroso, así se ve un poco mejor. Pero bueno, mis chicas, pues ya el día de hoy ya me acompañaron también a regar mi huerta, ya terminamos de todo lo que vamos a hacer el día de hoy, ya nada más ahorita me voy a sentar a disfrutar mi conchita. Quedaron deliciosas, me encantó cómo quedó la costra. He probado nada más las de chocolate y me encantaron. Pero ya más al ratito me pruebo también una de vainilla. Como si no me gustara el pan, ¿verdad? Pura engordadera. Bueno, fuera y engordara, pero lo único que me está creciendo es la panza. Le digo a mi esposo, chula, me voy a ver bien flaca y nomás panzona. Imagínense, chicas, no, no, no. Siempre ando bien inflamada. ¿Ustedes no se inflaman, chicas? Ay, ahorita creo que es el pan de cada día. Con toda la gente que platicas te dice, ay, sí, yo también ando bien incómoda, pero pues bueno. Bueno, mis chicas, aquí ahorita dejen que me disfruto mi concha y ya después les sigo grabando. Ya si no grabo el día de hoy nada, porque pues ya no creo que hagamos nada, les sigo grabando el día de mañana. Por aquí ya es viernes por la mañana, mis chicas. Y pues aquí ya lo primero que voy a hacer es empezar a poner la casa en orden. Como ya saben, siempre comienzo tendiendo mi cama, barriendo mi cuarto. Y pues así nos vamos a ir yendo por cada habitación, poniendo orden. Pero pues primero pongamos aquí en lo que es mi recámara. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Después me estuve pasando al baño, por aquí pues empiezo doblando las toallas y también estuve barriendo el piso. También le estuve dando una limpiadita para mantenerlo limpio, ya saben, con la mezcla que hago de vinagre y agua y un poquito de algún aceite esencial para que huela bien, ya que el día de ayer estuve lavándolo muy bien. Después me pasé a la recámara de mi hijo, por aquí nada más era acomodar un poco las cosas, ya que él antes de irse a la escuela estuvo tendiendo su cama y acomodando todo en su lugar. Y pues también me pasé a estar barriendo el piso. Luego me pasé a la cocina, por aquí estoy guardando lo que son todas las charolas que estuve utilizando el día de ayer para hornear, ya que las había dejado escurriendo. Luego me estuve pasando a darle de comer a los animales, por aquí a los pollitos y a los pericos.
porque pues ya desde la cocina los escuchaba que estaban casi, si pudieran hablar casi me dirían, ven a darnos de comer. Luego que terminé de darle de comer a los animales, me pasé a estar lavando unos poquitos trastes que amanecieron sucios. Por aquí eran como 8:30, 9 de la mañana y vean cómo entra el sol por la ventana de mi cocina. La verdad que ahorita en este tiempo, ya de primavera, porque pues ya estamos en primavera, me encanta cómo se ve el sol aquí en mi cocina, pero cuando me pongo a lavar trastes a esta hora, pues siento que me está dando el sol en la cara y sí me alcanza a quemar. Procuro pues lavarlos antes o después, pero en esta ocasión pues tocó estarlos lavando a esa hora. Y bueno, mis chicas, ya después se me pasó seguirles grabando. Terminé de limpiar toda la casa. Ustedes me vieron nada más ahí barriendo algunas áreas. Después estuve trapeando todo. Y mi esposo y yo desayunamos y por aquí ya eran como las 12 del día y me pasé a estar cortando nopales aquí de mi nopal para ponernos a hacer de comer un molito de nopales con tortas de camarón, desde cuando tengo ganas de hacerlo. Y pues como el nopal está lleno de nopalitos, pues vamos a aprovecharlos y a cortarlos. Por aquí ya había terminado también de pelar los nopales. Yo siempre después de que los pelo los lavo muy bien. Por si les queda alguna espinita se les resbale. O de por sí pues tienen tierrita más que nada. De ahorita está haciendo muchísimo polvo por aquí. Entonces pues para lavarlos muy bien. Y de ahí me los voy a llevar para estarlos picando y ponerlos a cocer. Hermosa, la saludo de nuevo. Pues ya hoy es viernes, en la mañana nada más les empecé a grabar cuando andaba limpiando la casa un poco y pues ahorita ya me voy a poner a hacer la comida, son las 12:40, es temprano, pero mejor para tenerla a tiempo. Omitan mis greñas por aquí, pero no me gusta ponerme casi gel ni nada de eso y pues así voy a andar, desgreñada. Entonces ya que puse a cocer los nopales, dejen que empiezo a sacar todo para hacer, voy a hacer un molito de nopales con tortas de camarón. Y ahorita les voy diciendo qué le vamos a poner. En lo que se cocen los nopales voy a ir preparando el chile. Yo le voy a poner chile guajillo, dejen que veo qué tengo. ¿De cuál y de cuál tengo? Miren, aquí tengo el guajillo. Y no sé si tenga... Las tortitas de camarón las voy a hacer con estos camarones. Sí tengo también camarón molido, pero lo voy a hacer con esas. Ah, miren, sí tengo chiles de mole. Le voy a poner de los dos para que agarre más saborcito. Dejen que los limpio y ahorita les enseño ya cuando tenga todo preparado para enseñarles los ingredientes. Para el mole yo voy a ponerle 3 chiles anchos, 4 guajillos, ya les quité las semillas. Aquí tengo un jitomate, 2 tomates, un pedacito de cebolla y ajo. Todo esto lo voy a freír, chicas. Primero voy a freír los chiles uno por uno para que no se quemen y ya después esto todo junto. Ah.
Miren, chicas, ya que terminé de freír los chiles, puse a freír la verdura que voy a ponerle. Le puse cominos, pimienta gorda y clavos. De cominos, poquito los que alcances a agarrar. Pimienta gorda le puse dos y como dos clavitos. Voy a dejar que esto se fría. Mientras le voy a poner agua acá, voy a poner a cocer los chiles para que se ablanden y poderlos licuar bien. Chicas, los nopales también ya se cocieron y ya los estoy escurriendo. Por acá también esto ya casi va a estar. Chicas, se me hace que se me andaba olvidando grabarles cuando molí el camarón. Nada más lo puse en la licuadora y quedó deshebrado. Por aquí les voy a poner un clipcito de todas formas porque lo estaba grabando para hacer un video corto, un short. Y quedó así como en hebritas y ya nada más le estuve agregando huevo y nada más batí esto. El huevo no lo hice a punto de turrón, nada más se lo agregué al camarón, lo batí y así quedó. Así queda la consistencia. Ya que tengan así el camarón molido con el huevo, van a formar las tortitas. Yo, en lo personal, a mí no me gustan grasosas, así que nada más le pongo un poquito de aceite a la cazuela, pongo las tortitas y ya nada más con que no se peguen. Ya tiré una, pero bueno, ustedes no las tiren. Pero miren, era lo que les estaba diciendo, miren, con poquitito aceite se hacen y no ocupan de freírlas en tanto aceite. Miren, chicas, también estoy asando un poquito de cacahuate para que le dé el saborcito a mole y que quede como espesito. Esto te espesa un poco el molito para que no quede tan aguadito. Chicas, ya puse todo en la licuadora, el cacahuate, los chiles, jitomate, pimientas, todo lo que les dije que le íbamos a poner ya está aquí en la licuadora y lo voy a licuar para comenzar ya a juntar todo con los nopalitos y las tortitas. Ya que licué todo lo del chile, chicas, ahora en esta cazuela puse poquito aceite, lo dejé que se calentara y eché los nopales. Esto para que se frían un poquito y agarren más saborcito. Los vamos a dejar que se frían y luego les vamos a poner nada más un poquito a que se sofrían un poco y ya luego que se sofrían les vamos a poner la salsa. Ya que le puse lo que estuvimos licuando a los nopales, también le pongo una cucharadita de camarón en polvo para que también el mole sepa a camarón, aparte de las tortitas. En lo que puse a hervir el molito ya con las tortas, ahora me paso a lavar todos los trastes que estuve ensuciando mientras estuve haciendo de comer. Ya saben que siempre me gusta hacer esto para que no se me junten muchos trastes. Luego me pasé a estarles cambiando la leche a mis búlgaros. La verdad es que noto que están un poco enfermitos. No sé si así se les llame, mis chicas. Pero no hacen el kefir muy pronto. Y estuve investigando en videos. Y ahí dice que sigamos cambiándole la leche. Que no se mueren. Solamente es cuestión como de volverlos a tratar. Y estarles cambiando la leche. Hasta que veas que ya te vuelven a hacer el yogur de diario y pues aquí les estoy cambiando la leche y vieron que tiré la chicas, otra ya que tiene pues ya ratito hirviendo ya. Ahora le vamos a poner las tortitas para que hiervan ahí dentro de el mole y agarren saborcito. Por aquí ya íbamos a comer mi hijo y yo, mi esposo había ido a trabajar y no había llegado. Eran las 2 de la tarde y mi hijo me comentó que él ya tenía hambre, pasaba de las 2 de la tarde y pues me puse a acompañarlo para comer. When
dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Bueno, mis hermosas, ya hace rato de cuando terminamos de comer, que les dejé de grabar, empezamos a comer como a las 2 de la tarde, son 3:20. Vean mi cara de que me dio el mal del puerco con la comida. No, me siento bien. No comí mucho. Me medí, o sea, comí lo suficiente. Porque hay veces que no, luego ya comes de comida la capirotada, porque también hice capirotada, solo que ahora no les mostré, porque dije, las voy a aburrir, ya en cada video que les hago, que les grabo los viernes, ahorita que es cuaresma, hago capirotada y pues las voy a aburrir. Pero sí hice, me serví poquito mole y luego ya me comí poquita capirotada. Y bueno, mis chicas, ya nada más, porque aquí creo que les voy a dejar este video, porque quiero ponerme a editarlo para ver si primero Dios se los puedo subir para el día de mañana. Voy a ver si se alcanza a subir para publicárselos para mañana. Hoy es viernes, no sé si les había comentado, pero pues les empecé a grabar desde el jueves. Entonces, pues hasta aquí este video, mis chicas. Espero se encuentren muy, 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 muy bien. Les mando besos, abracisísimos fuertes y muchísimas bendiciones. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.